Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Ómnibus de Campaña. En esta ocasión vamos a realizar un circuito que comienza y termina en la ciudad de 33. El mismo se efectúa por las rutas 98, 7 y 19. Salimos desde la capital olimareña, Isla Patrulla, Tupán Baé, Santa Clara de Olimar, Cerro Chato, luego Valentines, pasamos por Rincón de Urtubey, para luego continuar y terminar nuestro viaje en la capital de 33. Contame cómo está el tema del trabajo, la venta de boletos, las encomiendas, la línea rural, ¿cómo está? Nosotros por la campaña hoy por hoy no trabajamos nada. Uh-huh. O sea, nosotros trabajamos con los pueblos, uh-huh. Cerro Chato, Santa Clara y algo de Tupán Baé, algo de Isla Patrulla y ahí se terminó. Antes sí se trabajaba con la campaña. Sabes que había alcanzado una vez tres líneas, vamos a decir, uh-huh. A Cerro Chato. De acá de 33. Sí, estaba de Empresa Núñez, uh-huh. Había una empresa Flamar. Ahí estamos nosotros, que antiguamente era la línea de Pereira. Ajá. Bueno, y todos andábamos con gente, como decíamos. Claro, todo para la campaña. Sí. Nosotros a veces en la mañana salíamos de Cerro Chato sin nadie. Ajá. En Valentín empezábamos a levantar gente y llegábamos un ómnibus completo a 33, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, hoy por hoy, si salís de Cerro Chato sin gente, o sea, si hiciéramos lo mismo, no levanta gente hasta 33. Uh-huh. De Valentín a 33 no hay gente. ¿Problema del camino cuál es el peor tramo? Y el tema es medio general, uh-huh. ¿No? Tanto la 98 como la 19 y ahora tenemos la 7. Claro. Que está en reparación, ¿no? Claro. Algo que tengo claro que no se llevan bien la lluvia y los caminos rurales luego de hacer tantos viajes en la campaña profunda de nuestro país. Pero todo depende de la cantidad de lluvia y de los caminos que vamos a recorrer. En esta ocasión, bueno, había una pequeña advertencia que no la había pasado por alto y más adelante en el camino les voy a contar de qué se trata. Nuestro recorrido, como les dije anteriormente, sale desde 33 por la ruta 98, que el primer tramo hasta una planta industrial muy importante está en excelentes condiciones, ya que está asfaltado. Transitar varios kilómetros por la parte de la ruta 98 que es de tierra y que se parece más a un camino que a una ruta, nuestro conductor Alejandro Orga conoce muy bien este recorrido ya que lo efectúa diariamente.
Entre los comentarios que me realizó cuando comenzó a llover fue el de que uno de los problemas que surge en este tramo del recorrido tiene que ver con los camiones, ya que desde la planta industrial tan importante que hay en esa zona se asfaltó el tramo hacia la ruta 8, pero no así hacia la ruta 7. Como nos había comentado Alejandro, bueno, llegamos a la parte más complicada para los camiones, que a veces con lluvia terminan cortando el camino. Nos encontramos con un camión del Paraguay que no podía pasar y en el repecho, bueno, había un camión que había quedado, como se dice en la jerga del transporte, colgado. Estaba prácticamente atravesado a lo largo de todo el camino. No se sabía si íbamos a poder pasar, pero la experiencia de nuestro conductor nos permitió seguir con nuestro recorrido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Yo estuve en el 2015 haciendo la línea y era acá la agencia, en el 2015, porque hicimos la línea al revés. Yo no estaba en esa vez. Ah, está. ¿Cómo se llama usted, señora? Gladys, ahí va. Según yo pensé que era ya lo corpero, pero. No, era acá, de acá, de acá. No me acuerdo, sí. ¿Tenía la línea acá? ¿Qué línea tenía? ¿Y esta línea? Esta misma. Luego de circular por este tramo de la ruta 98, llegamos a la ruta 7. Por esta nos dirigimos hacia el sur. La primera parada es en la localidad de Tupambaí. Próxima parada es Santa Clara de Olimar. Llama la atención que la propia capital no tiene terminal de ómnibus y esta localidad sí lo tiene. Si bien es muy humilde, por decir de alguna manera, esta terminal cumple con sus funciones. Tiene resguardo para quienes allí esperan el ómnibus, baños totalmente limpios, las agencias de las empresas que por allí transitan y bueno, son esas cosas, esas curiosidades. Una capital departamental
que no tiene terminal de ómnibus y una pequeña localidad que sí la tiene. De las cosas más lindas que tiene estos viajes, además de conocer nuevos lugares y hermosos paisajes, está la parte humana. Descubrir los testimonios de quienes viajan en el ómnibus siempre me terminan sorprendiendo. ¿Cómo es? Digo, porque tenés que viajar para venir todos los días. 4:30 y llegás a tu casa a las 8:30. 8:30, qué sacrificio. De lunes a viernes. Solo los miércoles me iba, he llegado a las 3 de la tarde, que es un micro que pasa 2:30. Que pasa 2:30, pero ahora mientras no está ese micro, tenés todas esas horas fuera de, sí, de este. Obviamente que es muy vocacional lo que tú haces, digo, porque además implica el sacrificio, no solo de la tarea, sino del traslado, ¿no? Sí. Sí, yo no me abro en febrero, vengo por horas de apoyo a biblioteca, son 3 horas. 3 horas y está fuera de tu casa todo el día. Carola, dígame, ¿usted se traslada desde hace mucho en este tipo de servicios? Sí. ¿Sí? En esta oportunidad hace 4 años seguidos que vengo. 4 años. ¿Y usted que viene por temas laborales? Sí, soy docente. ¿Es docente? ¿Acá en...? Sí, el año pasado y este año acá en el Liceo de Cerro Chato. ¿De Cerro Chato? ¿Y viene...? 2 años anteriores en Santa Clara. Ah, en Santa Clara, o sea que viaja, entonces era el mismo servicio. Sí, exactamente. El mismo servicio. Y eso implica también... muchas horas, digo, porque tiene que salir muy temprano. Sí, ¿cómo es el tema? 4:30 de la mañana, salimos de 33 y llegamos acá a 7 menos algo. Y bueno, según la jornada laboral, se extiende o hasta el mediodía o todo el día. Llevamos más de 3 horas y media de viaje, dejamos atrás la ruta 7 e ingresamos a la ruta 19. Nos encontramos con Valentines, esa localidad que según el último censo del año 2011 no tiene 200 habitantes, pero es compartida por 2 departamentos. De un lado de la calle está Florida y del otro lado 33. Un lugar que estuvo en el centro de la polémica debido al proyecto de Aratiri. Para muchos pobladores significaba un proyecto de vida, de futuro que podía estar aquí en esta localidad, pero finalmente ese proyecto no se concretó y hoy es solo un recuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué buena la construcción de 1936. Impresionante. Wow. ¿Cuántos años hace usted que está acá, señora?
17. 17 años, sí. Mire usted. Josefa, pa, impresionante la construcción. Y vivieron el auge de Aratirí, pa, eso ha sido un golpe terrible. Yo venía hablando, sí, es impresionante. En el furor estaba Aratirí, después tuvieron los molinos. Los molinos, claro. Ahí se movió totalmente el pueblo. Muchísimo, ¿no? Mucho. ¿Y ahora cómo está? Todo tranquilo. Ahora está muerto. Está todo tranquilo. Ahora tierra. Laura, hace 12 años que vivís, sí, acá en Valentines. En Valentines. Contame, ¿por tema de salud, de trabajo, o hay que ir a otros lugares, no? Sí, sí, ¿sí? Que no tenga trabajo acá, tiene que ir a otro lugar, San Chato, Valle, Valle. ¿Y las fuentes de trabajo acá me decías que cuáles son? Es el vivero y el aserradero. El vivero y el aserradero. ¿Desde que estás tú hay más gente o menos en el pueblo? No, no, se mantiene. ¿Se mantiene? Sí, sí, ahora por ejemplo se fueron tres familias ya a trabajar. Se va por tema de trabajo. Y en tu caso, ¿tú tienes familia? Tengo, hijo, sí. Dos niños. Dos niños que están ahí. ¿Y cómo es el tema para el futuro de ellos? ¿Vos cómo lo ves en Valentines? Y por ejemplo, ahora la grande entró al liceo y todavía no se sabe si tenemos micro, que hay que pagarlo todavía para ir a Cerro Chato, que lo lleve a Cerro Chato y lo traiga. Claro. Porque en Cerro Chato no está al liceo. Está al liceo y eso, mirá vos. Y después, si quieren seguir estudios terciarios, y se tienen que viajar también, o irse a vivir a 33, que es lo más cerca, o de video. Ahora es un lindo lugar para vivir Valentines, ¿no? Sí, ¿cómo lo tranquilo. Digo? Tranquilo. Sí, 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 sí. ¿Eh? Porque como están en campaña, digo que un poco más cerca a las casas. Ahí va, claro. ¿Cómo es que le dicen acá? La Sierra del Tigre. La Sierra del Tigre. Y supuestamente había un tigre por él. Una tigra. Una tigra. Luego de 5 horas y media de viaje por el interior de 33, retornamos a la capital del departamento. A todos quienes formaron parte de este video, un agradecimiento especial. Y a ustedes, más que amable, por seguirnos semana a semana. Si te gusta este contenido, podés suscribirte y activar la campanita para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de material.